monte porque entendemos y hay una gran variedad de familias pues que están teniendo en su día a día pues problemas de salud mental, cuando nos hemos reunido con ellas, que hay cierto tabú, ¿no? O cierta reticencia por parte de familiares en trasladar al resto de los ciudadanos pues esa problemática que vivimos dentro de casa o dentro de nuestras vidas mismas. Entonces yo creo que la oportunidad que nos ofrece en este caso esta asociación de poder pues minimizar la problemática, los estados de ánimo, porque sabemos que además es una enfermedad que va paliando día a día, que va envejeciendo no solo a la persona enferma, sino también al cuidador. La federación pues ha podido asistir a cualquier otro municipio y ha elegido Almonte, así que yo le agradezco enormemente a Noriega. Y bueno, pues conozco cuáles son el colectivo, conozco la dureza de ciertas enfermedades. Tarde os llenéis de fuerza y de ganas y que os vayáis con una sonrisa por lo menos y con la autoestima muy alta. Quiero agradecer porque cuando nos dijeron que ibais a venir por aquí, Fran Escolá, enfermero de profesión, y le toca de cerca y yo sé que le agradece. Bueno, no quiero tener mucho más, os dejo que vosotros seáis los protagonistas y que comencéis. Estoy muy contenta de que estéis aquí, que nos conozcamos y que empecemos con vosotros contactos. Para nosotros es muy importante contactar con la familia de Almonte. Creo que podíamos hacer mucho y mutuamente. Así que nada, creo que será un taller muy interesante. Ha tenido mucho éxito siempre cuando lo hemos empezado y la familia siempre luego quiere seguir porque yo creo que es importante que nos unamos en todo este tipo de colectivos. Y nada, muchas gracias a la concejal. También la diputada me ha dicho que no podía venir, Rocío, pero nada, yo tengo mucho cariño por el pueblo de Almonte y estoy muy agradecida de este acogimiento. Así que pues vamos a utilizar distintas herramientas y algunas de ellas las vamos a poner en práctica hoy aquí en el taller. Nos afecta a todos, que conocemos, pero a lo mejor no en profundidad, no a lo mejor entendemos realmente. Además, quiero que os equivoquéis, porque luego si no, me vais a resolver. Quieres hacer muchas cosas y ves que no te da tiempo para todo. Yo tuve una experiencia hace 2 años. ¿Tres? Mucho. ¿Y para vosotros qué estáis? Como el sobrecargarnos de tareas. He perdido, eso me afecta bastante. ¿Y vosotros pensáis que el estrés es bueno? Si lo sabes manejar, está diciendo, ¿no? Sí, lo sabes manejar, pero creo que el estrés... Ante una situación que demanda de nosotros, pues, responder a algo, resolver algún asunto, ¿vale? Entonces, lo que se conoce como respuesta de estrés es la reacción fisiológica de nuestros órganos internos, ¿vale? Cuando nos da buena noticia, sudar, nos ponemos nerviosos, temblamos, como la respuesta de estrés. Y eso no es malo, eso en principio es salvar nuestra vida, ¿vale? El problema viene relativamente, sobre todo cuando esa respuesta, que en principio ya digo que es buena, imaginaros que vamos a cruzar la calle que no habíamos visto. Sacamos fuerza de donde no sabíamos ni que las teníamos, ¿vale? Sí. Eso es porque nuestro organismo se ha abonado, todo eso porque el corazón se ha puesto a bombear más rápido, ¿vale? Y todo eso es lo que nos permite ponernos a salvo en una situación de forma permanente, ¿vale? Y eso ya digo, en un momento puntual es saludable, pero no siempre, no constantemente. La adrenalina, el cortisol...